de lejos, porque va y viene por todos lados, por todas las rutas, no hay carretera que se te resista. Sí, intentamos hacer lo posible, pero sí, hace mucho tiempo que estamos en esto. Bueno, esta vez organizando el Expo Fierros acá en el Parque de la Hispanidad. Sí, realizando la segunda edición, que la verdad que por lo que viene pintando ya pinta mejor que la primera. Bueno, impresionante la cantidad de autos clásicos, mirá que vemos llegar desde las tradicionales cachilas, como le decimos nosotros, Chevrolet, Ford, bueno, Mercury, un montón de marcas, y además la cantidad de motos que han venido. Sí, la verdad, personalmente me sorprende que a esta hora haya tantos vehículos, porque el horario de apertura fue a las 10, a las 10 estaba entrando gente, y mirá la hora que es y la gente cae. Y sigue llegando. Y sigue llegando, y bueno, el punto fuerte siempre es después del mediodía, en la tarde vamos a tener la mayor concurrencia de vehículos. Tenemos exposición, obviamente, de los vehículos, se puede hablar con los dueños, se puede hablar con los dueños de las motos también, preguntarles precio, preguntarles básicamente todo lo que tiene que ver a la mecánica, a la tecnología, pero también se puede disfrutar de gastronomía, se puede disfrutar de un paseo con la familia, ¿verdad? Sí, tenemos la mayoría de los servicios cubiertos, desde la comida, bebidas, helados, tortas, bueno, una gran variedad de servicios para que la gente que viene no tenga que salir afuera a buscarlo. Bueno, y en lo personal, ¿qué es lo que más te atrapa o te llama la atención cuando vas a una expo de estas características? Y a mí me gustan las motos, pero en realidad la cantidad es lo que me gusta. Ver tanto fierro junto es hermoso. Es hermoso. ¿Alguna moto en especial o algún modelo, modelos nuevos, modelos clásicos? No, como para destacar vamos a tener unos cuantos que también vamos a estar mencionándolo y premiándolo, porque tenemos varias categorías en las que van a estar compitiendo, tanto en autos como en motos y bicicletas también, que se esperan bicicletas clásicas. Bueno, vemos que también hay motos de durazno y autos de durazno. Sí, sí, hay vehículos que están muy escondidos, no los vemos muy seguidos, pero sí, hay. Muy bien. Bueno, la verdad es que la invitación está hecha, esto es un museo a cielo abierto de alguna manera, durante este fin de semana, para la gente que pueda venir, si no lo van a estar viendo por la tele en nuestro programa, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y estamos haciendo notas, vamos a seguir todavía haciendo notas entre toda la gente y bueno, y sorprendiéndonos de todo lo que viene llegando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos arriba. Estamos junto a Jorge, que viene de dónde? Florida, Uruguay. De Florida, de por acá cerca. Sí, bueno, nos ha traído una moto Kawasaki espectacular. Bueno, nuevita para vos. Sí. Contanos un poquito, estábamos hablando fuera de cámara, ¿hace cuánto la tenés? Y hace poquito en realidad, porque esto fue un regalo de Reyes, vamos a decir así. ¿Qué regalo? Tenía una nichita, me encantaría tener esos Reyes Magos para mí. Fue, bueno, me quise hacer un gusto y está. Yo tenía una nichita, venía de tener la nichita 250, y estaba, viste cómo es, 33 caballos contra 72 caballos. ¿72 caballos de fuerza? Sí, 64 Nm contra 22 Nm que tiene la nichita 250. Para rebasar o en un repecho, mientras en contra, se nota la diferencia, no es lo mismo, te Jorge, cuesta. ¿Sos rutero? Soy rutero, pero cuando tengo tiempo, paso. Porque en realidad, no, por el trabajo, yo soy policía allá en Florida, no me da los tiempos. Entonces, cuando hay un evento y estoy libre, y me paso una escapada como ahora... Aprovechás. Aprovecho. Bueno, ¿y cuáles son los chiches? Ya nos decías alguno de ellos, los caballos de fuerza, además, que encontraste en esta moto. Mirá, lo que encontré primeramente es el poder de reacción, ¿tá? Que es los newton metros se sienten, ¿tá? La moto es muy a plomo porque pesa 210 en vacío, con todo lo lleno quedan 225, algo así, andan por ahí. Entonces se siente eso, el viento no te mueve, si tenés un viento en contra no te tira para atrás con la anillita. Y obviamente lo que está bueno es el torque, tiene mucho torque. El torque es justamente los newton metros que se... te disparan cuando vos vas a rebasar. Que eso... lo que se diríamos en criollo, el pique. El pique, algo así, pique, vamos de a decir. Tiene buen pique, claro, para el rebase. Otra cosa que encontré es la comodidad, porque es una naked que es una por turismo, vamos a decir, claro, así. Claro, sí. Un bicilíndrico que para... No tiene, digamos, el porte de esas motos que traen mucho ornamento, digamos. La RR, la deportiva, lo que tiene, que con la anillita 250, es que vos vas muy inclinado, muy al ataque... Tenés que ir agachado y a la larga se sienten los kilómetros. Acá vas más vas mirando todo de otra perspectiva, vas más derechito, vas con compañía, vas más cómodo, es un asiento más anchito. Más cómodo también. Claro. Bueno, a disfrutarla mucho. Bueno. Y por acá vamos a...